llegaba a su JRB. Vemos todos los medios de comunicación queriendo llevarse las primeras imágenes del mandatario cuando llegaba su documento con identidad y parte del ambiente que se vivió. El mandatario saludando a personas que querían estrechar su mano y darle pues la enhorabuena y también darle la mejor de las suertes para los resultados que se espera que, según el Tribunal Supremo Electoral, podrían comenzar a conocerse a eso de las 7 de la noche, según el compromiso del TSE. Y ahí vemos al mandatario, otra de las de nuestras cámaras que están ubicadas en este lugar, cuando el mandatario salvadoreño entregaba su documento único de identidad y se preparaba para recibir su papeleta y trasladarse a su urna. Ahí tenemos en pantalla el momento en el que el presidente Bukele también estaba saludando a todas las personas. Ahí en el extremo izquierdo se ve alguien tratando de grabar con el teléfono ese momento histórico. Es la primera vez que el mandatario salvadoreño asiste a este centro de votación ubicado ahí en la Avenida Olímpica, porque anteriormente lo había hecho en el Boulevard del Hipódromo. Mientras escuchamos, me gustaría que escuchemos un par de segundos los gritos de la gente también. Centro de votación, impresionante las imágenes, la gente que estaba por votar, tratando de alcanzar al presidente con los teléfonos para tomarse una foto con él, algo realmente impresionante la cantidad de personas. Pero los periodistas, sabemos también arriba con las cámaras, son decenas, cientos de personas las que estaban ahí en los alrededores, tratando, y millares también tratando de acercarse al mandatario, porque todos estaban ubicados en las inmediaciones de la Avenida Olímpica. Este es el centro de votación que ha funcionado así abierto básicamente. Ayer vimos al mandatario tratando también de alcanzar a saludar a todas las personas. Es imposible prácticamente que lograra saludar a todos, pero trataba de saludar, levantar la mano, mientras vemos a la gente levantando sus teléfonos, mientras el presidente ahí con la gorra blanca estaba esperando que su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, emitiera el voto. Ahí está ella, se alcanza a ver allá, es una enorme cantidad de personas y por lo tanto pues un poco, otros aprovecharon para darle la mano al mandatario mientras está la expectativa de que ella pudiera votar para después hacerlo él. Hay que tomar también en cuenta, Armando, el hecho de que en este lugar es una zona bastante amplia, no es un lugar cerrado, como para decir que por ser cerrado era que había cantidad de personas, es una zona bien amplia, la Avenida Olímpica, ustedes saben que es un sector amplio de 4 carriles, es este lugar, 2 por sentido, por lo tanto es bastante grande, y ahí está el presidente cuando se está ya acercando, hay otras personas dándole la mano, tratando de tener una foto con él, otros tomándole video, mientras él estaba a hacer este procedimiento ya ante la mesa, ante la puerta RB, para que le pudieran pues extender las papeletas. Ahí está ya, entrega su documento único de identidad, lo tienen que corroborar en los correlativos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Después de corroborarlo, le entregan las papeletas debidamente firmadas. Ellos quitan una especie, una esquinita, tienen que quitar los miembros de la JRB que comprueban que ya se le entregó la papeleta para que el presidente pudiera tomar esa papeleta. Le dan, pues, es una especie de crayola la que entregan para que los ciudadanos puedan emitir el voto, para que puedan votar en ese lugar. Mientras vemos ahí a la gente, ahí están otros que estaban haciendo videollamadas, asumimos que con personas que están en el exterior haciendo videollamadas para mostrarles el momento exacto. Ahí tenemos a un amigo allá en el lado izquierdo que levantaba el teléfono, y ahí está mostrando la primera dama ya el dedo. Esa mancha en el dedo indica que ya cumplió con su deber como ciudadana salvadoreña de votar en estos comicios. Y ahí estamos viendo a la gente del otro lado tratando de levantar, incluso había uno que habían llevado especie de selfie stick para tratar de grabar al mandatario. Y vemos el momento en el que sigue avanzando. Reiteramos, este es el momento de la votación del presidente, y se están acercando algunos otros con las llaves del carro en mano, pero lo importante era sostener el teléfono y alcanzar al presidente. Así la algarabía que se vivió en la Avenida Olímpica, otros que están allá tratando de alcanzar con el selfie stick para tener esta imagen. Y ahí en los alrededores vemos a esa multitud que lo estaba esperando para que pudiera avanzar en ese lugar el presidente.
presidente salvadoreño. Armando, una imagen dice mucho más que lo que podamos describir con esa cantidad de población que se acercó. Para unos para ver, otros para tratar de saludar, otros para tomar una foto, otros que como el que veíamos ahí estaba haciendo una imagen, y otro que en la prisa tenía las llaves del carro en la mano y en la otra tenía el teléfono. Impresionante, era una algarabía total la que estaba viendo. Y antes de cederte la palabra, un hecho bien importante. Esto marca un contraste con la forma en la que llegaron los otros candidatos. Yo les decía hace un rato, suena fuerte, pero es así. Mientras el presidente ahí le estaban regresando el documento único de identidad conocido como DUI, y ahí él se está acercando a la mesa, a la JRB, saluda a todos los miembros, y los miembros de la mesa pues tienen que corroborar, ahí le entrega el DUI a la encargada de esta de revisar el correlativo que lleva el presidente salvadoreño, lo revisa con sus datos, revisa el número de DUI que corresponda al documento, como se hace con todos los ciudadanos que ya fuimos a votar a los centros designados para ello, y recibe la papeleta, que es la más grande porque San Salvador tiene la mayor cantidad de diputados. Recibió dos papeletas, la presidencial y también para la legislativa, y ese es el momento en el que se va hacia la urna, donde tendrá que marcar, y donde tuvo más bien que marcar pues una X, una crucita, por obviamente ya sabemos por quién iba a votar el presidente, hermano. Donde nos tiene detalles ahí en Estados Unidos de los centros de votación que precisamente han cerrado. Vamos contigo, Adonai, cuéntanos qué es lo que está pasando. Buenas tardes desde Houston, Texas. Tenemos información importante, y es que a las 5 de la tarde cerraron las urnas con más de 1,000 personas. Acá muchos salvadoreños se quedaron sin poder votar, sin poder emitir un sufragio, un derecho que por ley les pertenece. Y de hecho, acá los salvadoreños están muy inconformes porque no se cumplió el reglamento tal como lo habían estipulado el Tribunal Supremo Electoral al colocar una persona al final de la fila para poder habilitarles el voto a todos los que ya estaban antes de las 5 de la tarde. Me acompaña la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana para contarnos qué sucede. Es una situación bastante alarmante, es una situación preocupante y una situación de una clara violación que nosotros estamos recibiendo por parte del Tribunal Supremo Electoral a toda nuestra diáspora salvadoreña. Son más de 1,000 personas solo en este centro que nos encontramos acá en Houston, uno de los tres que están habilitados, pero podemos hablar de las mismas anomalías en diferentes centros como Woodbridge, como por ejemplo Silver Spring, como por ejemplo Long Island, en donde tenemos a más de 2,000 personas en cada uno de los diferentes centros de votación esperando poder ejercer el voto. Y como bien tú lo mencionaste, y así mismo lo dice la ley, la persona apta para votar es aquella que se encuentra en la fila hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde ya no se permite que nadie pueda acceder a votar. Pero en este caso ha habido una clara violación, ya que para hablar específicamente de Houston 1, en el local donde yo me encuentro en este momento, se cerraron las puertas de este centro a las 4:58, permitiendo o restringiendo, mejor dicho, a los más de 1,000 connacionales que estaban afuera esperando poder votar en esta fiesta histórica que por primera vez la diáspora salvadoreña se ha abocado a las calles mostrando este patriotismo
estas ganas también y demostrarle, por supuesto, al mundo este evento democrático que estamos viviendo hoy por hoy. Es gente que ha venido desde muy lejos, es gente que ha manejado largas horas, pero que quería decir presente, presente para poder decidir sobre el futuro que por años me fue negado. La reivindicación de los derechos de la diáspora, como siempre lo digo, hoy es una realidad, y la diáspora en los 81 centros de todo el mundo mostró ese fervor cívico, ese patriotismo, pero acá claramente ha habido una violación muy preocupante para nosotros como gobierno, ya que te puedo mencionar este ejemplo, pero también tenemos gente que se quedó afuera en otros centros de votación y que no, por supuesto la gente está afuera intentando entrar, esperando, aguantando, como decimos, para que el Tribunal Supremo Electoral pueda dar una solución, pero sobre todo que pueda acatar lo que la ley le mandata. ¿A qué se puede atribuir esta situación? ¿Falta de preparación, falta de organización, falta de personal, o el lugar no era el adecuado? O podríamos decir todas las anteriores, porque la Cancillería desde el día uno ha estado apoyando a lo que el mandato, por mandato constitucional, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros también habilitamos un call center 24/7 para poder apoyar a la gente. Hemos estado asesorando también a las personas para que nadie se quede sin votar, porque a nosotros nos interesa también que la gente pudiese acercarse y ejercer este derecho al sufragio. Falta de personal. Se quedaron cortos con las mesas. Para el caso de Houston, por ejemplo, que se esperaba una afluencia de más de 28.000 votantes, únicamente tuvimos tres mesas o tres centros de votación. Para el caso de Los Ángeles, que es donde tenemos la mayor cantidad de salvadoreños, también se habilitaron únicamente tres centros de votación. Para el caso de Silver Spring, en donde nosotros también tenemos una gran cantidad de connacionales, nuestra diáspora se encuentra radicada también en el área de Virginia, Maryland y DC, únicamente se pusieron pocos centros de votación. Y te puedo poner un ejemplo. En el estado de Nueva York, nuestra población reside en Long Island, que es donde está el grueso de la población. Y aquí el Tribunal Supremo Electoral, con la empresa que contrataron, que es INLA, únicamente colocaron un centro de votación. Esto permitió que las personas, a pesar de que estuviesen antes de las 7 de la mañana, de manera responsable, ordenados, cumpliendo cada una de las indicaciones que nosotros les dábamos, iba a ser imposible que se pudiese lograr atender a todas las personas. Eso que se estaba estipulando con el apoyo también del personal que se destacó, un promedio de 2 minutos por persona en esta votación. Así que definitivamente una falta de planificación, una falta de proyección, y sobre todo, ¿cómo se subestimó o cómo el Tribunal Supremo Electoral sigue subestimando a la diáspora salvadoreña en el mundo? Era un momento histórico, era un momento de vivir esta fiesta cívica que nosotros la teníamos aquí en todo el mundo, porque la gente todavía tiene la esperanza que está afuera, que le puedan permitir votar. Así que nosotros exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de violar la ley y que le permita también a la población este derecho al voto que por años le ha sido negado. Tema importante. Buen punto. El Tribunal Supremo Electoral, creo que ese fue el gran error de subestimar a los extranjeros que estamos acá a nivel del mundo, conocido como diáspora, que pensaron que no íbamos a ir a votar. Pero aquí hay un mensaje. Lo importante es que salimos, fuimos, y que para el 2029 esto ya no va a pasar. Se tiene que duplicar las urnas, ya que aquí donde estábamos, en el hotel Grand Plaza en Houston, Texas, la cola era inmensa adentro. Para salir había como otra clase de la cola, como forma de culebra, y luego salía esa línea cola hasta la calle de la autopista, rodeaba lo que era el hotel hasta la parte de atrás. Entonces para 2029 se tendrían que tomar mejores estrategias, a duplicar las urnas. Y el mensaje ya lo dimos, que nos quedó mal corto el Tribunal Supremo Electoral, pero dentro de lo malo, eso es lo bueno. Ya vienen las palabras del presidente Nayib Bukele con el gane contundente que le dimos. Ilustrada, por supuesto, en la figura del presidente Nayib Bukele, y por supuesto la figura del partido más con mayor respaldo
el más grande, el más popular, el más amado por todos los salvadoreños, y ahí lo estamos viendo de hecho a través de esta imagen dron que estamos presenciando a esta hora de la noche, la figura del presidente que también demuestra el respaldo que tienen todos los salvadoreños para con un mandatario puesto en lo alto, en la torre telefónica. Walter, ¿cómo lo ves? Yo creo que estos son los simbolismos naturales de un evento electoral, lo que queda en el post-electoral, como le llamamos en ese ideario de lo que es el resumen gráfico de una elección, la celebración de quienes adquieren una victoria tan monumental, porque es una victoria monumental, y entonces evidentemente un punto emblemático frente al Salvador del mundo, que es un ícono en el país, va a ser la celebración, que lo fue la misma imagen, si nos recordamos, el 3 de febrero del año 2019, aquella estatua de la libertad llena de salvadoreños, con los juegos de colores que ahora adornan nuestro centro histórico. Creo que ese va a ser uno de los emblemas que van a quedar de recuerdo, pero eso es lo normal, lo natural en un proceso que de verdad va mostrando un grado de civilidad en los procesos democráticos salvadoreños, en donde yo aquí estoy recibiendo comentarios de los opositores, están ya discutiendo que si el centro lo abrió Cancillería, que si Indra, que si el tribunal, o sea, es una cosa tan monumental, o sea, que nada de esas cosas que las pusiéramos juntas va a cambiar ni un diputado, o sea, es demasiado grande la diferencia, y son errores que hay que tomar en cuenta, son perfectibles, y en todo caso, con todo el respeto del mundo a los señores opositores, ya comenzaron mal, porque no están leyendo una realidad política del mensaje del pueblo salvadoreño, sino que se están oponiendo a la realidad, o sea, a una realidad contundente, monumental, gigantesca, que les dice: no, no hicieron bien las cosas, dejen de buscar culpables y mejor pónganse a hacer las cosas buenas. ¿A quién afectó que no votara a esa gente en el exterior? Si en las filas están todos con camisas de Nayib Bukele, están con la banderita Siam, están expresándolo verbalmente en la fila, en cada una de las filas. La protesta es porque no los dejaron votar por Nayib Bukele, por Nuevas Ideas. Por lo tanto, yo aquí quiero mandar un mensaje de racionalidad a esa oposición. El victorioso celebra, pero el perdedor debe de asimilar, estudiar y escuchar el mensaje del pueblo para cambiar, para rectificar, para corregir y empezar a que los números que hacen las futuras encuestas tal vez los empiezan a sonreír. Buen punto lo que dice Walter. Ahí vi en los videos que la gente... gritando Bukele, 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 con las camisas, con las gorras. Entonces, algo que hay que reconocer de Walter, igual el mejor politólogo, de que desde ya deben de comenzar la oposición para los próximos 5 años, 2029, comenzar bien, y están comenzando mal, ya que están viendo que la gente está gritando Bukele, 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 y que no dejan votar a la gente. Entonces, pero bien, ahí hemos visto las imágenes de que las grandes filas, ahí puse un corto y por eso lo dejé, el de Houston, Texas, que se quedaron más de 1,000 personas solo en Houston, y en otros lados pues 2,000 personas o más. Entonces las votaciones, los curules, si es que se quedaran 2, de seguro se los hubiésemos ganado, pero bueno, es bueno que quede la oposición allí en los diputados para que discutan y los contrapuntos y todo eso. Ahora sí, palabras de nuestro presidente. Gracias, El Salvador. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias
en toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Mom and Dad get a little competitive, but with over 85 games in... Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior. Aprobar lo que necesitábamos para el plan control territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos. Que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Periodistas que nos acompañen esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño. Thank you.
nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País. Me decía un periodista español: ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije: ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y Kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y Kratos. Demos significa pueblo. Y Kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. No les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nada más. Respeto. Nosotros lo respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije el amigo español por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85 mil salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre
Occidente y la Unión Soviética. Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron. Y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros. Y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron, los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinado por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más. Hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa, una total farsa. Y fue una farsa por tres razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo a la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Cuando ganamos las elecciones, no desde el 2019, sino desde el 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala la constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué le dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, le pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción
se necesita, no es mayoría, ni siquiera es mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imagina lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan de El Salvador? ¿Por qué tanto reportan El Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección de El Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá, no hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera, desde Canadá, nos ven los hermanos de Honduras,
nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica, nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven esos problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? This is an innovative moment. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal. En cualquier país libre, siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros si no herramientas todos? Herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar la rienda de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecte el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrando en el mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Gloria a Dios. Yo he definido, o quería definir al presidente Nayib Bukele como con unas 2, 3 palabras. Y para mí él es un político espiritual, porque obviamente es presidente, gobierno, autoridad, político. Pero también él es espiritual porque le da la gloria y la honra a Dios. Y lo hace bien lo que es la política y también, en mi opinión, hace bien el papel también en lo espiritual, ya que, en mi opinión, lo que habla va de acuerdo con su testimonio o lo que hace, ¿verdad?, de proteger al pueblo de las garras del enemigo, de los terroristas, etc. Así de que síganme ahí en mi canal, se llama Político Espiritual, Pastor del Pueblo. Si gustan, comenten, un like, compartan.
síganme por favor, y esa va a ser mi línea, mi pensamiento. Soy pastor, pero pues igual me gusta lo político. No voy a ir a hacer injerencismo de querer hacer una ley o quererle decir a un presidente o un gobierno qué es lo que quiere hacer, pero sí felicitar al gobierno cuando esté haciendo las cosas bien, pero también cuando esté haciendo las cosas mal, igual criticar hasta el mismo Jesucristo. Al centurión lo felicitó por la fe, que dijo que ni en Israel había visto tanta fe como en ese centurión, que era un militar, gobierno, pero también criticó al gobierno cuando le cobraron los impuestos a él, y manda a Pedro a pescar y le dice pues que allí lo que encontrara en la trompa o en la boca del pescado, pues para que pagaran los impuestos. Y le pregunta a Pedro de que a quién se le debería de cobrar el impuesto, al extranjero o a los nativos, ¿verdad?, de israelita. La respuesta de Pedro fue que era para los extranjeros y no para ellos. Pero para no entrar en conflicto, le dice, ve y paga. Entonces ahí está la crítica prácticamente al gobierno. Y bueno, voy a hacer un video donde voy a explicar claramente con versículos bíblicos de que se puede hacer político espiritual, o nosotros que estamos en la fe, pues también participar o opinar en lo que es política. De hecho, este es un canal que me gusta, que se llama Fe y Política, lo pueden seguir también. Muy buen contenido a favor del pueblo y todo lo demás. Así es de que, gracias por ver este video, dar like y seguirme. Feliz 2024 y en el nombre de Dios, que así como El Salvador está bien, estamos bien. Mi frase, si nuestra gente en El Salvador está bien, nosotros los de la diáspora o los que estamos al extranjero, también, hasta en rima, ¿verdad? Mi deseo y mi oración es que para todos los países, pues también sigan el ejemplo y que estén bien nuestra gente a nivel mundial. Saludos.